Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Hoy día le tenemos muy buenas noticias. Usted sabe, por ejemplo, que a pesar del tema COVID que todos estamos sufriendo, que todo el mundo en realidad está sufriendo, existen todavía algunas campañas que permanecen en el tiempo, especialmente los centros de adulto mayor en casa. Cosas como centro del adulto mayor a través de telemedicina, a través de teleconferencias. También PADOMI, PADOMI en niños, por ejemplo, que son visitas domiciliarias. Y estas visitas se han mantenido a pesar de estar en época de COVID. Y es una gran ayuda para toda nuestra comunidad. Es importantísimo que las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que están en este momento esperando quizás una cita que se ha visto postergada por el tema COVID, tengan la atención domiciliaria que en este caso los centros de adulto mayor de salud están prodigando. Hoy día nos acompaña la doctora Sofía Cuba. Ella es médico de familia y de la comunidad y gerente del programa de personas de adulto mayor de salud, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenida, doctora Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema tan delicado, tan importante. Una cosa es llegar al foco de la emergencia en una ambulancia, por ejemplo, y la otra es recibir a un paciente en un hospital. Son cosas diferentes y tienen un manejo distinto. Bienvenida de nuevo. Gracias, doctor. Bueno, desde los centros de adulto mayor, nosotros damos prestaciones sociales a los adultos mayores, los acompañamos para que permanezcan saludables en el tiempo, para que su salud mental no se deteriore, para que se sientan acompañados, ¿no? La pandemia hizo que cambiemos, porque antes nuestros centros de adulto mayor eran espacios presenciales, donde los adultos mayores venían, hacían sus actividades, hacían ejercicios, hacían talleres. He visto tai chi, talleres, distintas formas de airearse, de espabilarse un poquito y salir de la rutina. Sí, de construir salud a través de lo social, de lo emocional, que también es una parte muy importante. La enfermedad es algo a lo cual tenemos que abocarnos como sistema sanitario, pero la enfermedad también se puede contrarrestar construyendo salud desde más atrás, y eso es lo que pretenden los centros de adulto mayor. Nosotros hemos tenido que adaptarnos por la pandemia y porque nuestra población objetivo es una población vulnerable, los adultos mayores, y hemos virtualizado todos los canales. Ahora nuestros 123 centros de adulto mayor ofrecen actividades virtuales en las cuales se conectan, por ejemplo, con un geriatra para que les dé recomendaciones sobre salud, pero también hacen los talleres de tai chi, los talleres de literatura. Leen acompañados. Tenemos un proyecto que se llama Lectura que te acompaña, donde hay voluntarios jóvenes que se conectan con los adultos mayores y les hacen la lectura de un texto que los dos acuerdan y comentan sobre eso. O sea, hay cosas que, a pesar de las noticias malas, de repente podemos seguir manteniendo y ayudando a que ellos se puedan quedar en casa más tranquilos y más acompañados. Compañía, a eso iba, compañía. Pero, doctora, también hay un tema importante que es el embalse de pacientes con enfermedades crónicas. De hecho, hay una retención de estos pacientes en sus casas que no pueden acudir, ya sea por temor o porque no se está atendiendo de la manera que hay. Yo lo digo como cirujano, donde tenemos una fila de pacientes con vesículas biliares para operar y que a la larga están generando tal embalse que los pacientes se complican cuando no deberían haberse complicado. ¿Qué opina al respecto? Sí, es complejo todo lo que está pasando, ¿no? La pandemia ha desnudado un poco las falencias que tenemos como sistema. Creo que es de alguna forma una oportunidad, un punto de inflexión para hacer el cambio que necesitamos, ¿no? Y el cambio que necesitamos parte por ordenar mejor nuestros servicios sanitarios, tener prestaciones también que puedan ayudar a que las personas estén más saludables y no se compliquen. Atención primaria de la salud, que es la base fundamental. Si uno tiene una posta médica cercana, esa posta médica resuelve lo que puede resolver. Si no, pasa a un siguiente etapa y si no, pasa a otra. Pero el PADOMI es la forma probablemente ahora como de uno llega a aquel paciente que le cuesta muchísimo trabajo salir de su casa para una consulta médica. Y eso es algo elogiable y algo que no puede parar. Y yo le agradezco muchísimo porque esto no ha parado, ¿no? O sea, no ha parado todo el tema y eso incluye
a los médicos, a los asistentes, al personal técnico, que se arriesgan a ir a las casas, ¿no? Y eso es algo que aparte de lo virtual que se pueda hacer, está llevando la salud a donde tiene que llegar, y ojalá eso no se detenga, doctor. Estoy preocupado por eso. Sí, nosotros como de salud seguimos brindando prestaciones de atención domiciliaria, prestaciones como las del CAME en casa, a pesar de todos estos problemas respecto a la atención, respecto a los problemas sanitarios que tenemos, se sigue con esto, ¿no? A veces no se siente tanto el impacto que pueden tener estas intervenciones, pero para cada persona que las recibe es la diferencia. Hace la diferencia. Uh-huh. Doctora, ¿cómo uno se inscribe al CAM en casa, al Centro de Adulto Mayor en casa, por favor? Pueden ingresar al portal web de salud, que es www.salud.gov.pe. Lo vamos a ver en pantalla, en un banner, sí, seguramente. Y buscan la sección de CAM en casa, ahí hay un formulario, lo ingresan, nuestras trabajadoras, asistentas sociales y psicólogas evalúan la inscripción y le dan el pase para los talleres a los que se puede inscribir o los que desee inscribirse. Doctora, ¿qué consejos le podría dar a esta familia que tiene la posibilidad de poder sentarse con su adulto mayor al costado y compartir las charlas que se hacen de manera virtual? Y también aprender de lo que estas personas que son voluntarios ayudan, por ejemplo, en la lectura, en juegos de mesa, en distintas actividades que podrían realizar los adultos mayores. ¿Algunos consejos en particular? O cuéntenos lo que están haciendo, por favor. Sí, yo creo que dentro de la cara diferente que se puede ver por esta nueva realidad es que tenemos que compartir más tiempo en casa, tanto con los niños como con los adultos mayores. El Perú y Latinoamérica son un poco diferentes a la realidad norteamericana, europea, en la que los adultos mayores usualmente viven solos. 70% de los adultos mayores viven con su familia extensa, o sea, con los hijos, con los nietos. Entonces, es una oportunidad para que todos empiecen a aprender de todos, ¿no? O sea, a valorar la experiencia que tienen los adultos mayores, a acompañarlos, a aprender a usar estas nuevas tecnologías. Los nietos pueden enseñar a los adultos mayores a usar estas nuevas tecnologías. Nosotros, en las encuestas que realizamos, más del 90% de los adultos mayores usan su celular como instrumento para hacer estas conexiones. Excelente. Y doctora, otra de las cosas importantes es que teniendo a nuestros adultos mayores en casa, tenemos que adaptar nuestra casa a las necesidades del adulto mayor. Me refiero a las barandas para la escalera, los pisos antideslizantes para no ocasionar accidentes, tratar de que la bañera no tenga, pues que el adulto mayor levantar la pierna para que se pueda caer. O sea, ese tipo de cosas, esos consejos para adaptar nuestra casa a las personas que viven en ella, los consideramos fundamental también. Yo estoy seguro que es parte de la promoción que se debe hacer para el manejo del adulto mayor en casa. ¿Algún consejo, algo que usted le quiera decir a la señora que la está viendo, que yo quiero que apoye mucho, o nosotros queremos apoyar más bien, a que cada familia tenga la oportunidad de poder entrar al Centro de Adulto Mayor para poder tener, de alguna manera, asesoría en cómo manejar estas situaciones? Porque las enfermedades mentales se vienen, y se vienen a pasos agigantados. Vamos a tener más problemas de los que estamos teniendo. Bueno, que Salud viene ofreciendo servicios como el de CAM en casa, que pueden hacer que las personas adultas mayores que ustedes tienen en casa, sus papás, sus abuelos, puedan estar acompañados, puedan recibir consejería de salud mental, puedan hacer actividades que los van a permitir estar funcionales. Muchas de nuestras actividades sirven para eso, para que no haya un deterioro funcional y no se vuelvan, los médicos llamamos este término, dependientes, ¿no? Que empiecen a hacer menos actividades por sí solos. Todas estas actividades, y si nosotros nos involucramos en apoyarlos, en que se puedan conectar, en que aprendan a usar la computadora mejor para estas conexiones, van a resultar positivas porque van a disminuir la posibilidad de que ellos se vuelvan dependientes y van a aumentar el tiempo en que pueden estar todos contentos y felices y compartiendo en casa.
Yo le agradezco muchísimo, es algo que no puede parar y hay que tener en cuenta también los consejos que tienen que seguir los cuidadores. El cuidado del cuidador. Hay que dividir también las responsabilidades en casa, en familia y no cargarle todo a una sola persona porque esa persona está más tiempo en casa. El cuidado del cuidador también es muy importante y estoy seguro que en estas charlas virtuales hay consejos prácticos para aprender a tener un mejor manejo de esta situación. Y claro, la familia es el centro de la sociedad y cada familia tiene la responsabilidad de dividirse las tareas y obligaciones. Y eso es muy importante. Le agradezco, doctora Cuba, muchísimas gracias y además felicitaciones por la tremenda labor que están haciendo en este momento. Padomi en Niños, el Centro de Adulto Mayor, el Centro de Adulto Virtual, todas estas cosas son súper útiles en esta época de pandemia. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, que el cuidado, la construcción de salud va en un concepto más amplio, ¿no? Y nosotros tenemos el lema en el salud de que seguimos en guardia también haciendo estas cosas, ¿no? Cuidando, protegiendo, anticipándonos a los problemas de salud mental que puedan venir con lo mejor que podemos, que es dar apoyo a los adultos mayores a través de los servicios de los centros de adulto mayor. Muchísimas gracias, doctora Sofía Cuba. Ella es gerente de la persona adulto mayor de salud. Y ya lo sabe, señora, esto sigue funcionando, va a seguir funcionando. Es una tarea ardua, difícil, pero la salud es integral. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, doctora.